Soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología de la información. Este es el segundo video del curso de Linux y espero que el primero les haya servido muchísimo. En esta ocasión vamos a tratar los siguientes temas: núcleo de Linux, shell de Linux, directorios, estructura de directorios y sistema de archivos. Comencemos por el principio, pero para comenzar por el principio tenemos que tener bases. Si ya viste el video anterior, pues no hay problema. Si no, mira, yo te espero aquí, son más o menos 20 minutos. Bueno, como sea, comencemos. Linux es un núcleo de sistema operativo cuyo desarrollo comenzó en 1991 en manos de Linus Torvald. Tres años después, en 1994, y gracias a la ayuda de una gran comunidad de desarrolladores, se liberó la versión 1 del código fuente. Esta versión 1 se liberó bajo la licencia GPL de Free Software Foundation, la cual es la cuna del proyecto GNU, que es una distribución de software libre. ¿Qué se puede hacer con esa licencia? Bueno, se puede usar el software como quieras. Además, lo puedes adaptar a tus propias necesidades. Además de eso, lo puedes copiar sin restricción y lo puedes redistribuir cuando lo mejores y esos cambios donarlos a la comunidad. Y bueno, después de 1995, lo único que ha hecho Linux en estos 20 años ha sido ir para arriba. Ahora es uno de los sistemas operativos preferidos para los ambientes de red e internet. Pero entonces tú dirás, pero si la mayor base instalada es Windows. Tienes razón, pero no caes en cuenta que probablemente en tus bolsillos tengas un móvil corriendo Linux, que probablemente donde tengas tu blog o tu página web, el servidor esté corriendo en Linux, tu router puede tener Linux o hasta la BIOS de tu computador. Loco, ¿no? Pero por eso hay que replantear eso de la mayor base instalada. Bueno, volviendo al tema, el kernel de Linux se divide en las siguientes partes: arquitectura, controladores, manejo de memoria, capa de red, manejo de procesos, sistema virtual de archivos y la interfase de llamada del sistema o SCI. Como ya hemos visto, el kernel de Linux es un kernel monolítico, es decir, que todos sus componentes están en un solo paquete. Y este establece procedimientos de llamadas hacia el resto de los procesos del sistema corriendo en un área restringida, el cual estos no pueden acceder directamente. El microkernel trabaja igual, pero tiene sus diferencias. El microkernel minimiza la labor del kernel y crea un sistema básico de llamadas, de entrada y salida, de manejo de memoria, y hace que todos los demás componentes corran como procesos del sistema. La discusión entre cuál de los dos es mejor, pues eso lo veremos en otro video, porque ahora lo que queremos es entender cuáles son las partes del núcleo de Linux. Bueno, vamos a comenzar por la gestión de procesos. La gestión de procesos está centrada en la ejecución de los procesos. En el kernel de Linux son llamados hilos y representan la visualización individual de cada procesador. Se suele utilizar el término proceso, aunque la implementación en Linux no tiene concepto de hilos y procesos por separado. El núcleo provee un API a través de la SCI con la que puede crear nuevos procesos con fork y con exec, matar o salir de procesos, o en el caso de kill o exit,
o comunicarse y sincronizarse entre ellos por medio de Signal. La gestión de procesos es necesaria para poder compartir hilos en la CPU. En el kernel, el planificador opera con un tiempo constante sin tener en cuenta el número de procesos que compiten con la CPU. Por eso decimos que opera bajo demanda. Este se llama planificador 01. Esto denota que él lleva la misma cantidad de tiempo para la planificación de un solo hilo de varios. En el planificador 01 también se soporta el multiproceso, o sea, el simétrico multiproceso. Linux también puede hacer que se genere un proceso hijo de otro. A eso se le llama fork o bifurcación. Estoy utilizando htop, un comando utilizado en Linux para monitoreo de procesos y recursos. Y quiero mostrarles cómo los procesos que están corriendo, como si fueran independientes cada uno, procesos independientes cada uno, si lo ven aquí, pero cuando coloco la tecla T de Trigger en inglés, la palabra correspondiente a hilo, se ve cómo el proceso principal se desprende los hilos, y también acá podemos ver cómo un proceso padre tiene un hijo y así en orden descendente hasta el último proceso. Otro importante recurso que es controlado por el kernel es la memoria. Debido a la eficiencia con el hardware que maneja la memoria virtual, está gestionada en páginas de 4 kilobytes. En la mayoría de las arquitecturas, Linux incluye definiciones para manejar la memoria disponible y los mecanismos para hacer el mapeo en el hardware de la memoria física, de la memoria virtual. Pero la gestión de la memoria es mucho más que buffers de 4 kilobytes. Linux contiene abstracción de buffers que permiten ir más allá. Este esquema maneja memoria de buffers de 4 kilobytes como base, pero además reserva estructura dentro de ellos y lleva la cuenta de las páginas que están completas, parcialmente usadas o totalmente vacías, para que el esquema pueda crecer o disminuir como se necesite en el mundo. Cuando hay varios usuarios haciendo uso de la memoria, existen ocasiones en las cuales esta se agota. Entonces, por esta razón, las páginas pueden ser escritas en el disco duro temporalmente y luego vueltas a cargar en la memoria. Esto se llama swapping o intercambio, ya que las páginas se mueven de un lado para otro cuando se necesita. Bueno, pasamos al sistema virtual de archivos. Sistema virtual de archivos o BFS es una capa de abstracción muy interesante que tiene el kernel, que provee una interfaz para el uso común de sistemas de archivos sin importar cuál sea. Se llama capa de abstracción porque no importa cuál sea la implementación de file system que estemos utilizando, él tiene las funciones básicas para poder acceder a cualquier sistema de archivos. Entonces el BFS proporciona una capa de intercambio entre las SSI y los sistemas de archivos soportados por el kernel. En la parte más alta del Virtual File System se encuentra un API común con las funciones tales como read, write, open, close. Y en la parte más baja están las abstracciones del sistema para poder definir las abstracciones más altas. Estas son añadidas a cada uno de los soportes de cada sistema de archivos en el kernel. Son más de 50. Bajo la capa del sistema de archivos está el caché del buffer, que proporciona un conjunto de funciones a la capa de archivos independientemente del sistema de archivos que estemos manejando, y esta capa optimiza
el acceso a los dispositivos físicos, manteniendo brevemente la información, arriesgándose pues a que esta tenga una lectura anticipada de los datos para poderla mantener cuando se haga falta. Es por eso que en la práctica, cuando nosotros leemos un file system la primera vez es más lento y cuando volvemos a leerlo es más rápido. Por debajo del caché del buffer pues ya están los controladores directamente de los dispositivos de hardware que hacen interfaz con el file system. La pila de red, por diseño, sigue una arquitectura por capas modelada tras los protocolos en sí. Recordemos que el IP no es solamente una dirección o un número, sino que es el protocolo principal de Internet y a su vez el protocolo central bajo el que se sitúan el protocolo de transporte TCP/IP. Y sobre el protocolo de transporte TCP/IP está la capa de sockets que a su vez llama a las SSI. La capa de socket es una API estándar para el subsistema de trabajo en red y proporciona una interfaz a varios protocolos, desde el acceso a las frames crudas hasta las unidades de datos de IP llamadas PDU, lo que nosotros vulgarmente conocemos como paquetes. El protocolo TCP/IP y el protocolo de datagrama de usuario UDP. La capa de sockets provee de esta manera una forma estandarizada para poder manejar conexiones y mover datos de un lugar a otro. Lo siguiente en la lista son los drivers de dispositivos. La gran mayoría del código fuente de Linux son controladores de dispositivos. ¿Por qué? Bueno, es natural. Los controladores son lo que nos permiten reconocer el hardware que nosotros queremos hacer funcionar con un sistema operativo basado en Linux. El árbol de código fuente de Linux nos proporciona un subdirectorio llamado drivers, en el cual está dividido en los diferentes dispositivos que nosotros queremos reconocer. Entonces, en este código fuente vamos a encontrar directorios como Bluetooth, I2C, Serial, Ethernet y todos los dispositivos para los que se ha desarrollado soporte en Linux. Y por último está el código dependiente de la arquitectura. Aunque Linux es independiente de la arquitectura, hay varios elementos que hay que tener en cuenta con las operaciones habituales de eficiencia del sistema operativo. Entonces tenemos que Linux también en su árbol de desarrollo tiene un apartado para lo que necesita específicamente cada una de las arquitecturas. Entonces tenemos i386, Spark, ARM, MIPS y cualquiera otra que sea soportada por el núcleo de Linux. Hay otras características básicas del sistema operativo que valen mencionar aparte de la estructura que estamos estudiando en este momento. Linux, por ser un sistema operativo de producción y también de código abierto, es un excelente laboratorio para nuevas tecnologías y protocolos de red, como por ejemplo las redes de alta velocidad que superan al Ethernet de 1 a 10 gigabytes y también por ejemplo el STCP/IP, que nos permite características avanzadas de TCP/IP reemplazándolo como capa de nivel de transporte. Linux también es un kernel dinámico. A pesar de que es monolítico, también es modular y permite que los controladores que no son esenciales para el funcionamiento sean cargados como módulos y se permite la carga y la descarga de los mismos sin tener que afectar el funcionamiento o la estabilidad de la plataforma. También está la parte de la virtualización. Linux desde hace unos años lleva soportando la virtualización por medio de KVM, Kernel Based Virtual Machine,
y esta modificación al kernel permitió que se pudieran correr instancias, por ejemplo, del sistema operativo Windows y del sistema operativo Linux al mismo tiempo. La única restricción es que la plataforma de hardware que se está utilizando tenga la opción de virtualización. Bueno, con eso damos fin a la explicación de lo que es el núcleo de Linux a grandes rasgos. Si nos ponemos a profundizar qué es el núcleo de Linux, pues nunca terminamos. Pasamos a qué es la shell. La shell es una interfaz de usuario tradicional en los sistemas operativos tipo Unix. Linux cuenta con esta interfaz también, obviamente. El nombre shell viene por la traducción al inglés de consola, ¿verdad? Ya que las computadoras de antaño utilizaban una interfaz donde se colocaba un teclado y una pantalla para poder acceder a ellas. La shell provee una interfaz para poder enviar y recibir el resultado de comandos o de aplicaciones que muestran su resultado en la pantalla en forma de texto. Además, también provee un lenguaje de programación básico para que los usuarios puedan utilizarlo y automatizar tareas y procedimientos dentro del sistema y así poder facilitar su uso y administración. A esto se le llama shell scripting. El siguiente punto es la estructura de directorios o jerarquía. Al igual que todos los otros sistemas operativos, Linux tiene una jerarquía de archivos para poder organizar la estructura y tiene la siguiente organización. Teniendo en cuenta que el slash o barra diagonal que nosotros conocemos es la base o raíz de toda la estructura, entonces le vamos a llamar root, como raíz en inglés. Entonces de ahí se derivan los siguientes directorios. Está el slash bin, que es el que contiene los binarios indispensables para que el sistema operativo funcione en su parte mínimo, como ls, rm, mkd, ps. Está el slash boot, que contiene los archivos estáticos de arranque de Linux, como el kernel y el initrd. Está el slash dev, que contiene los archivos que representan los dispositivos tanto virtuales como de hardware que hay en el sistema. Está el etc, que es el directorio que contiene los archivos de configuración en formato de texto. Está el home, que es el directorio que contiene los directorios donde están los usuarios, o sea, donde los usuarios tienen sus datos, como por ejemplo el slash home, el slash ifox. Está slash lib, que es las librerías esenciales también del sistema operativo y los módulos del kernel también residen allí. Está también slash media, que es la raíz del punto de montaje de los dispositivos de bloque o removibles. Tenemos también MNT, que es el punto de montaje de bloque temporal que fue heredado de Unix. Es como media, pero pues ya no se utiliza tanto porque venía del Unix tradicional. Está slash OPT, que es donde residen el software de aplicación agregado o de terceros, como Oracle o como cualquier otro fabricante. Está el slash sbin, que provee los binarios del sistema que no son esenciales para hacer que el sistema operativo funcione, pero que sí son necesarios para llevar a cabo funciones ya más complejas, como por ejemplo la configuración de la red, el filtrado IP, la programación de tareas y todas las demás cosas que hacen más completo el sistema operativo. Tenemos el slash tmp, que es donde residen los archivos temporales, ya sea los que nosotros generamos o los que generan las aplicaciones y procesos que corren en el sistema.
está el slash USR, donde están los binarios y las aplicaciones. Este es el directorio que suele tener la cantidad de espacio ocupado más grande dentro del file system, y provee una jerarquía también secundaria, donde hay un slash bin, slash etc, slash bin, slash sbin. También está el slash var, o archivos de tamaño variable, como la cola de correo, como las colas de impresión, las datas de, las, de los motores de bases de datos. Está el slash root, que es, por decirlo así, el home para el root, porque antiguamente en Unix el home del root estaba sobre la misma raíz, y esto generaba problemas de seguridad y organización. Y por último está el slash proc, que es un sistema de archivos virtual donde está el estado del sistema, las condiciones, y esto se indica en archivos de texto. Estoy utilizando una aplicación excelente que utilizo hace más de 15 años, que se llama Midnight Commander. Mírenlo ahí. Este Midnight Commander significa algo así como comandante de medianoche. Es un nombre bastante apropiado para los que nos trasnochamos con las cosas que tienen que ver con informática. Entonces, este programa no es nada más sino que un administrador de archivos, que es muy útil. Y aquí podemos ver la estructura que les estaba mostrando, el home con los subdirectorios de cada usuario, y el USR con su esquema secundario de directorios. Ahora está el asunto de los permisos. Me imagino que alguna vez has oído algo como: no, no tengo los privilegios en el sistema, o no, es que mi usuario no es privilegiado. Bueno, se trata de eso mismo. En Linux, aunque no lo creas, solo hay dos tipos de usuario. Esto debido a la forma en la que trabaja el núcleo. Existe un usuario cero, que es llamado root, dios, admin, odin, toro, como lo quieras llamar, y todos los demás usuarios. Bueno, ¿cómo es esto? Realmente lo que importa son los permisos del file system, y esto no es de extrañar, porque ahí es donde residen los datos que nosotros queremos restringir. Entonces, ¿cómo es eso de los privilegios? Bueno, la cosa va así. Existen tres roles distintos con tres tipos de permisos cada uno. Eso suena como a tic-tac-toe, o tricky, como nosotros llamamos. Y pues no es enredado, pero el jueguito de tricky nos puede ayudar a resolver un poquito cómo es eso de los permisos. Entonces tenemos que en el eje X está el usuario propietario, representado por la U, propietario del archivo. Está el grupo, representado por la G, al cual que pertenece el usuario, y todos los demás representados por la letra O. En el eje Y tenemos la R para lectura, en inglés es read, la W para write, que es escribir en inglés, y la X para execute, en inglés que es ejecutar. Ahora, los permisos se otorgan por medio de bit y se expresan por medio de octales. Entonces ninguno debería ser cero. El permiso para ejecutar es 1, el permiso para escribir es 2 y el permiso para leer es 4. Entonces estos se suman para poder obtener el permiso que necesito sobre determinado archivo. En este caso colocaremos 4 más 2 más 1, da 7, o sea todos los permisos. 4 más 0 más 1, o sea el permiso de lectura y ejecución. Y el siguiente,
le vamos a colocar 0 más 0 más 0, que no nos da ningún permiso. Entonces tenemos que el usuario propietario tiene todos los permisos, el grupo donde se encuentra el usuario propietario tiene permisos de lectura y ejecución, y los demás usuarios en el sistema no pueden hacer nada con el archivo al que le acabamos de colocar ese permiso. Entonces, estos son los permisos de archivos, y pues aquí hicimos la línea del tic-tac-toe. Bueno, colocándonos más serios, aquí les puedo mostrar con el comando que sirve para listar Linux, que se llama ls, con el parámetro menos l, cómo están organizados los permisos y cómo se ven pues, desde el sistema operativo. También con el comando chmod podemos cambiar esos permisos, pero pues no se preocupen por anotar el manejo de estos comandos, eso lo vamos a ver en 3 videos diferentes solamente de comandos. Entonces vamos a comenzar, les voy a mostrar algunos ejemplos de permisos. Bueno, teniendo en cuenta lo que ya vimos, vamos a hacer unos ejemplos de los permisos en Linux. Tenemos unos archivos de ejemplo, entonces vamos a ver la aplicación de los bits de los permisos. Entonces tenemos que el primer tercio es el usuario, el segundo tercio es el grupo y el tercer tercio es los otros. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo que tenemos en el video. Chmod 750 ejemplo 1. Entonces ahí vemos que quedó con permisos de lectura, escritura y ejecución para el usuario, lectura y ejecución para el grupo y ninguno para todos los otros. Ahora vamos a dar lectura y escritura a todos. Entonces recordemos, lectura es 4, escritura es 2. Entonces, lectura y escritura vendrían a ser 6. Para otorgarle ese permiso a todos los usuarios, sería 6, 6, 6. Ahí está. Lectura, escritura, tanto para usuario, grupo, todos los demás. Ahora, solo queremos lectura para todos. Entonces, sería cuatro, cuatro, cuatro. Ahí está. Lectura para el propietario, el grupo, todos los otros. Por ejemplo, queremos nada más lectura y ejecución para el usuario y el grupo, para todos los otros ninguno. Entonces sería que lectura y ejecución serían 4 más 1, entonces serían 5. Chmod 550 ejemplo 4. Pues allí tenemos lectura de ejecución para el usuario y el grupo, y todos los otros no tienen ningún permiso.
y queremos colocarle todos los permisos, o sea, lectura, escritura y ejecución al archivo. Sería 4 del permiso de lectura, 2 del permiso de escritura y 1 del permiso de ejecución, serían 7. Entonces, con esto nos damos cuenta cómo se asignan los permisos en Linux. No olviden que esto se va a ampliar para los comandos específicos más adelante. Solamente es para mostrar lo explicado anteriormente. También me parece importante explicarles lo siguiente. Existen dos permisos excepcionales, dos tipos de permisos excepcionales. Está el del SGUI Suite y está el Sticky Byte. Aquí es cuando la cosa se coloca buena. Resulta que en Linux, en general en Unix, hay un permiso de ejecución que se le puede agregar a una aplicación, la cual hace que se ejecute como el usuario dueño. Y esto también incluye al usuario root. Esto se llama SUID o S-U-I-D y se representa en el bit ejecutable con una S. En el caso del grupo es lo mismo, que es el SGUI. Aparece también como una S en la parte de permiso de ejecución de grupo. Por otro lado está el Sticky Byte, que es una medida de seguridad, ya que solo el usuario propietario de ese archivo puede modificarlo o eliminarlo. Un ejemplo de esto es cuando colocamos archivos en el TMP, en el slash TMP y el mismo directorio TMP. Les voy a mostrar unos ejemplos de SUID y de Sticky Byte. Bueno, el ejemplo consiste en lo siguiente. Vamos a buscar una aplicación conejillo de indias que nos sirva para nuestro propósito. Se me ocurre que Top, por lo que es interactiva, nos puede servir. Entonces, copiamos la aplicación para no modificarla del sistema a la carpeta donde estamos trabajando. Ahora vamos a asignarle el permiso de suite a esa aplicación. Se la aplicamos solamente al propietario, o sea, los permisos de U, o sea, de usuario, y ahí ya vemos que nuestra aplicación ha quedado con el bit S que nos dice que es su ID. Ahora vamos a otro usuario, el usuario Fox, que está trabajando en la misma carpeta. Vemos la aplicación Top y la ejecutamos para comprobar que esta aplicación está corriendo como Pedro. Entonces hacemos PSXAU, que nos va a mostrar todos los procesos de forma extendida junto con el usuario que los corre, y vamos a filtrarlo por cómo se llama el proceso, se llama top. Entonces ahí ya podemos apreciar que aunque es Fox el que inició el proceso top, está corriendo a nombre de Pedro gracias a el bit de su ID que lo permite. Bueno, el ejemplo del sticky bit va así. Creamos una carpeta, por ejemplo sticky,
le agregamos todos los permisos. Ahí ya comprobamos. Luego le agregamos el bit de sticky bit en el rol de otros con la T y ahí ya nos queda el directorio con el sticky bit. Entramos, creamos un archivo . Le concedemos todos los permisos. Nos cercioramos de los permisos del archivo. Son todos los permisos. Y que la carpeta efectivamente tenga el sticky bit. Cambiamos de usuario. Este es el usuario Fox. Entramos en la carpeta sticky, observamos que hay un archivo del usuario Pedro llamado hola y como tiene todos los permisos, procedemos a borrarlo. Pues no nos lo permite, porque la carpeta que lo contiene, ese sticky, tiene el sticky bit. Bueno, con eso vamos terminando este video. Espero que les haya servido. A mí me sirvió muchísimo. La verdad, había olvidado alguna de las cosas de las que les hablé. Y pues, si les gustó, comenten. Y no olviden dar like y suscribirse a mi canal porque esto apenas comienza. Les habló EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta pronto.